Ya, todos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Debería ser otro gameplay de Hello Kitty. Gente, estoy aburrido y por eso me puse una skin de Shrek. No hay otra razón. Miren, ese niño es mamorito. Se estarán preguntando por qué hay una casa tan extremadamente hermosa detrás de mí. Yo la hice con los pies y los ojos vendados. Gente, he estado jugando a Minecraft en directo, por lo tanto ya sé muchas cosas. No todo, pero sí mucho más que antes. Tipo un 14% más. Me gustaría decir que fui como un presidente acá en el server, pero honestamente creo que fui más como tipo dictador. Un dictador chido. Ya van a ver por qué. Bienvenidos a esto que yo llamo Minecraft con Natalan, porque estoy putamente aburrido y quiero grabar. Y puedo poner todos los efectos de sonido que yo quiera, vean. Motherfuckers wanna act funny, try to be a man when he knows all runny. Go to pre-K, put your bag in your cubby. Motherfucking gimmick like your man Jeff Bunny. But who am I to talk, making pre-teens laugh for the money. Vale, gente, tengo varias cosas que mostrarles. Por ejemplo, tengo un caballo. Puede que sea un caballo, o puede que también sea una mula, no lo sé. De lo que sí estoy seguro es de que acá atrás sí tengo caballos de pura raza. What the fuck, no son perros, quise decir de pura sangre, gente. Vean a estos dos bebés, valen como 100 Robux cada uno. Sangre fina. Yo no ladro, ladro y muerdo, ¿sabe por qué? Es de tres idiomas. Y por decir en inglés, tengo hambre. Mi hambre. Lo ven, hablan y toda la cosa. Además también tengo esto, güey. Una terraza llena de flores, porque a los machos también nos gustan las flores. Puto si no. Y hablando, ah, verga. Y hablando de la palabra que empieza con P, acá hay una mina, pero cuevita donde no hay un puto diamante. En serio, perdí la cuenta, estuvimos como 12 días y 23 noches ahí dentro y no encontramos ni un solo diamante, güey. Amigo, qué lindos son los atardeceres. Sí o no, yegua, sí o no. Tengo hambre, pero por suerte tengo unas patatas, güey. Y voy rápidamente hacia Pueblo Paleta, casa de los millonarios que no comparten de campo. ¿Quién fue el culero que... ¿quién fue el culero que lo hizo? ¿Quién? Encima acá dejó su barquito, güey. Qué gracioso. Como se podrán dar cuenta, ya es de noche, gente. La luna, güey, es tan... tan jodidamente hermosa que me dan ganas de llorar. Vean, estoy todo babeado por su hermosura. ¡Hola, verga! ¿Qué onda? Hijo de perra, ¿dónde estás? Amigo, firmaste tu sentencia de muerte. Tengo una espada más nivel 3 y te la voy a meter por el... ¡ay, justo en el la! Era para mí, perra. En fin, gente, esta es la ciudad. Quiero que vean Pueblo Paleta, o mejor conocido como la aldea de la verga. Llegó el momento que estabas esperando. ¡Ta, ta, 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 ta! Natalalandia. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Puede que al principio se vea bastante fea o simple, pero no lo es, ¿sí? Y les voy a mostrar por qué no lo es. Contamos con casas, güey. Casas para todo tipo, ¿no? Si eres pobre, pues tienes una casa de pobre. Si eres rico, pues te damos una casa de rico. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! También hay un chingo de carteles que ni siquiera tienen sentido. Todo el mundo dice la palabra butos acá. ¡Uro, puta madre! ¿Qué fue eso? ¡Ah, no mames, güey! ¡Pinche alienígena! ¡Vean todo lo que me bajó de un vergazo! ¡Ah, pasen las curitas de Hello Kitty! Ven para acá, zorra. Va a bajar, güey. Y cuando baje, le voy a meter un espadazo con esto. Ven, Rosadito. ¿Quieres pelear? A ver qué es lo que dice el juez. No olvides que te llamó Rosadito. ¡Ataca! Vamos, amigo. Vengo de un pantano más fuerte que tú. When they're hungry in my town, they kill people. Vean, esto, gente, son casas. Esta también la construí yo, güey, en tan solo 5 minutos. Con una mano atada a la espalda. Tiene cocina y todo, güey. Vean esto. Me quedó buenísima la casa, ¿no? Y eso que no han visto la mejor parte. La mejor parte de esto es que tenemos dos oxos. Y esta mamá tiene estacionamiento y toda la cosa. Incluso dice se busca empleados. Te atienden en la otra caja. Coso, ¿qué? ¿Oso? ¿Qué verga? Oxo. Ah, vale, que se confundió el vato. Güey, ¿para qué es este botón? ¿Quién lo puso acá? Pero esta es la mejor parte del Oxo, güey. Y es que realmente no es un Oxo, es un banco de alimentos. Vean esto. This is how you eat a Big Mac, nigga. Hay cofres súper llenos de comida. Hasta más no poder. En mi ciudad, zorra, no hay forma de que te mueras del hambre, ¿sí? Por ejemplo, vean, aquí tenemos exactamente nada. Pero esperen, creo que este está vacío, vamos a ver este. Este también está vacío, esperen. No mames, güey, les pedí que metieran comida en esta chingadera. En fin, gente, ya sé hacer muchas cosas, güey. Aparte de refinar madera. Ya, ya, güey, por favor, deje de molestar. Güey, ¿qué onda con esa casa en el cielo? ¿Qué pedos, güey? Juraría que por acá había algo, algo interesante. Acá está el otro Oxxo, vean. Lo único malo de este Oxxo es de que solo dice O, porque... Tripping, bro. You tripping. Como les estaba diciendo, lo único malo de acá es de que solo hay una O y no hay un XO, porque no alcanzó el material. Pero vamos a entrar a ver, güey. Como lo habrán notado, ya tampoco hay nada. En resumidas cuentas, gente, tengo de todo acá. Poder, dinero, fama, chicas. Quise decir ogras. Pinito bien shidoris para el Natalan. No mames, güey. ¿Quién lo puso? Pues la neta sí está chido, Me estoy dando cuenta de que tengo hambre, güey. Y como soy el emperador de acá, puedo entrar a cualquier casa y comerme su comida. Y esta mamá aquí. Pero vale verga, güey. Porque igual se le está metiendo el agua. Gente, nadie tiene comida acá. Porque nadie tiene comida. Y así que voy a hacer. Voy a ir a mi casa. Ahí de seguro hay comida.
tutorial cómo saber cuál es mi casa, güey. Es fácil, la grafitean todo el tiempo. Por ejemplo, acá dice casa de los millonarios, vatos locos por siempre, ese vale verga, casa del sujeto. Además, los güeyes me tiran piedras a las ventanas y me las destruyen todas. Ponen este tipo de cosas todas raras. Es bastante extraño, la verdad. Pero aquí siempre hay comida. No hay comida. Pues hay que todos ya saben que hay corrupción en esta ciudad. Entonces nunca guardan la comida, siempre se la dejan en el inventario. Si se dan cuenta que hasta allá dice Natalan, ¿no? Tú que me estás viendo, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso repetido? Man, no lo quiero matar. ¿Y el pepperoni? Pero se ve tan delicioso y jugoso. Oh, se ve tan apetito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy voy a infiltrarme en el bosque, güey, en los pinos, para conseguir una mascota. Ese es un verdadero hombre. Quiero un perro que me acompañe a todos lados y que me lama la carita, güey, con su lengua. Melem. Así que esa es la misión de hoy, gente. Mientras, voy a estar matando lo que sea que encuentre aquí para tener suficiente comida y no morirme de hambre. Mientras tanto, dejando la ciudad de donde hay penes dibujados en todas partes, vamos a mi casa de campo porque... Güey, ¿qué onda? Pelón. Porque en mi casa tengo un Ferrari. Por Ferrari me refiero a un caballo. Nah, re mal usar a Shrek. Le da hambre a cada rato, güey. Ni siquiera hay pinche comida en ningún lado. Tranquilos, tranquilos. Estoy asando carnita, ¿sí? Y además también vamos a hacer un pollo crudo. Es un pollo vegano, sí, tranquilos. O sea, el pollo era vegano, yo no. Perfecto, una vez tenemos todo esto, güey, abrimos acá, nos montamos al Ferrari y nos vamos. Uy, no mames, esto no lo planeé, ¿eh? El caballo no puede salir. Esperen, tengo una idea, vamos a saltar. Ahora sí, corre como el viento, tiro al blanco. No, 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 esperen, esperen, alto, alto, alto. Se está haciendo de noche otra vez y no quiero salir de noche. Nah, señor, ya saben lo que pienso de eso. Así que a mimir, güey. Espera, amigo, no te vayas. Nuestra primera víctima. Vamos a hacer la carnita, güey, porque tengo hambre. Para, espera que no te vayas, cabrón. Para, si no morir de hambre en el camino. Bien, amigo. Ahora, ¿dónde estarán? Uy, no mames, perdón. ¡Otro cerdo! Dame tu carne, amigo. No, no mames. Nadie me dijo que los caballos no saben nadar. Vamos, amigo, ven, 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 ven. No, no, no mames. Eso es. Fua, qué listo soy, ¡No! ¡Otra vez, idiota! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡La cagaste, amigo! ¡Cuánta pinche perra mala suerte! No mames, el caballo ya salió hace media hora yo buscándolo abajo del agua. Pero aún así te quiero, cabrón. Aunque seas puto, hijo de la chingada. Voy a seguir directo hacia el norte. Ni siquiera sé si es para allá. Pero lo voy a hacer porque... porque mi instinto de broma lo indica. Vamos, amigo, no te canses. ¿Qué es esto? ¿Por qué veo construcciones allá, güey? ¿Alguien sabe por qué donde sea que vaya hay un chingo de agua? No, no sabía que estaba en puto Atlantis. Nada más encuentra un perro, güey. Le voy a poner de nombre Sparky. Y lo voy a llevar a Disneylandia. Me va a valer pito si no lo dejan entrar. Igual lo voy a meter, Lo voy a tratar bien y no voy a dejar que nada malo le pase. Verga, qué difícil es caminar. No inventes, güey. Llevo como media hora caminando, gente, y ni siquiera he encontrado nada. No mames, güey. Esas casas ya las había visto yo antes, ¿no? Miento, este es un pueblo, nunca lo había visitado yo. Buenísimo, buenísimo, Ya vino el inquisidor. Vengo a agarrar lo que me pertenece. Vale, quédate aquí, Sparky en versión caballo. Hey, what up, bitch? Voy a ver si puedo hacer algo. Gente, siempre tuve la duda, ¿saben? No sé si soy muy estúpido, si sea invencible, si sea el inmortal. Pero hasta no intentarlo, no lo voy a saber. No sé si se puede derrotar a ese vato. Así que ha llegado mi momento, voy a tratar de matar al golem. Vale, vale, me bajó uno, güey. Casi no baja. Uy, me va a matar. Espera, espera, espera. Un momento. Lo tengo. Eso es, una. ¡Dos! ¡Oh, me muero! ¡Uy, uy, uy! ¡Retirada! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Alto, güey! Me voy al agua. No me voy a rendir, No tan rápido. ¡Lo maté! ¡Lo maté, güey! ¡Bien! No sabía que lo podía matar. Solo esa porquería da, güey. Me puse en peligro por nada. Güey, ¿qué pedos con las pinches construcciones, güey? No hay nada. Güey, rechafa las casas. ¡Ya lootearon pizzas picados! Es neta que no hay ningún horno. Don mames. Amigo, caliéntamela. Morro, por favor, ¿me calientas esto? ¿Tienes microondas en tu casa, amigo? Porque yo no. Serán culeros, güey. Hola, alguien me calienta las cosas. ¿Puedo calentar mi comida en esto? Güey, el caballo. ¡Caballo! ¿Dónde estás? Uy, no puede ser, güey. Era mi transporte. El único transporte que tenía. No mames, no lo encuentro. Uy, aquí estás, cabrón. ¿Qué haces en esa casa? Miles de lágrimas más tarde. Es en serio. Tiene que ser una broma esto. 40 minutos cabalgando. Y me topo con la misma casa al comienzo. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Bien, no soy un maldito experto en el bosque ni nada de eso. Pero algo me dice que estos son los pinos, ¿no? Bien, perfecto, tengo un hacha. No, alto, ni siquiera vine a talar. Vine a buscar un perro, ¿no? Para que hay pinitos. Uy, lo siento otra vez. Significa que por acá deben de haber lobos. Uy, no puede ser, lo voy a matar a la verga, sí. No, men, no hay perros. ¿Están extintos o qué? Lobito, lobito, lobito. Ven conmigo. Amigo, es re fácil perderse en Minecraft. Gente, creo que nunca voy a poder encontrar a un lobo. Una mascota. Voy a terminar rindiéndome. Alto, esperen. No puede ser. Amigo, ¿quién es un lindo animalito? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Quieres esto? ¿Quieres comida? ¿Quieres filete? Déjate ahí filete,
¡Ay, no! Perdido, con recursos limitados y sin perro, güey. ¿Podría esto haber terminado peor? Hasta acá vamos a llegar, gente. Espero se hayan divertido bastante. Ya saben que se pueden suscribir al canal si aún no lo están. Y también darle like al video para entrar a una rifa imaginaria de un hijo de Shrek, güey. Totalmente gratis solo con darle like al video. Pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook para más contenido random. Y seguirme en Twitch, donde hago streaming bastante buenos. Así que ya se la saben, gente. Adiós.